Seguimos con más. La extradición del presunto capo del narcotráfico Valdemar Lorenzana Lima tiene luz verde. Con eso podría salir del territorio nacional luego de 4 años y 8 meses desde que fue requerido en los Estados Unidos. El Tribunal Tercero de Instancia Penal cuenta con la autorización para trasladar a Valdemar Lorenzana Lima, que es requerido por los Estados Unidos debido a que es señalado por el trasiego de droga hacia ese país. Nos han informado el día de hoy a través de documentación que proviene del organismo ejecutivo, específicamente de la Presidencia de la República, donde se ha emitido el acuerdo gubernativo en el cual se autoriza la extradición de esta persona al gobierno de los Estados Unidos. La solicitud de extradición fue realizada el 20 de julio del 2009, pero es hasta el 3 de agosto del 2012 que el tribunal resuelve dar con lugar la extradición. La defensa apeló ante la Sala Primera dicha decisión, en el que no obtuvo un resultado positivo, ya que la sala confirma la salida de Lorenzana el 18 de septiembre del 2013, por lo que es después de 4 años y 8 meses que el país norteamericano debe trasladar al presunto capo del narcotráfico. El Ministerio de Relaciones Exteriores tenga relación o exista un acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos, ya que es necesario que a través de la vía diplomática se conozca esta decisión. La abogada de la defensa, Anabela Gudiel, indicó que ya presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del decreto que emitió el presidente, argumentando que se violenta el debido proceso y el derecho de defensa de Lorenzana Lima, debido a que existen 9 apelaciones pendientes de resolver que fueron presentadas por resoluciones pasadas. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marín Pérez. Y desde el pasado viernes, el presidente Otto Pérez Molina dio vía libre a la extradición de Valdemar Lorenzana Lima, alias El Patriarca, supuesto narcotraficante y solicitado por la justicia estadounidense, como les decíamos en la nota anterior. Ahora debe continuar el trámite para que se dé la extradición con la autorización del gobierno. Esto según dijo el presidente de la República. Si no estoy mal, fue el día viernes que firmé el acuerdo de extradición. Así que precisamente ahorita en el comité, en el Consejo de Seguridad Nacional se abordó el tema porque estaba el canciller está fuera del país, estaba el vicecanciller y él nos informó que todos los procesos van caminando adecuadamente para poder proceder a la extradición. Así que están haciendo las últimas coordinaciones y imagino que esa extradición puede acelerarse en cualquier momento porque se ha cumplido con todos los procesos que la ley establece. Y la sala de mayor riesgo deberá conocer el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad en que debe fundamentar la denegación de amnistía en el caso por genocidio debido a que la excusa presentada fue denegada. Los magistrados suplentes de la sala de mayor riesgo rechazaron la excusa presentada la semana pasada por los magistrados titulares, que pretendía alejarse de resolver un amparo otorgado al ex jefe de facto de Estado, Efraín Ríos Montt, para que se fundamente el rechazo de amnistía. Por su parte, Caldeache interpuso unas acciones para que sean tomadas en cuenta al resolver. Por esa cuenta, el día de hoy, pues planteamos nosotros un amicus curiae, es un amigos de la Corte, un memorial en el cual hay unas consideraciones de derecho a través de una normativa, en este caso internacional, respecto a cómo se aplica la amnistía en los casos por genocidio a nivel internacional. Nosotros lo que queremos es que esta Corte también pues, tenga estos insumos, a efecto que cuando ellos resuelvan lo que ha sido ordenado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, tomen en cuenta también estos estándares internacionales. El amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad fue dado el 22 de octubre del 2013, pero debido a diferentes excusas planteadas por las salas, dicha acción legal ha sido retrasada. Esperamos de que sí, ya se estén reuniendo, tomando en consideración que tienen 5 días, conforme a la orden que les ha sido girada por la Corte de Constitucionalidad, para que emitan, en este caso, su fundamentación respecto a por qué el decreto 8.86 no se aplica en el caso por genocidio. Por lo que serán los magistrados Rafael Rojas, Aura Marina Guadrón y Hugo Lauregui, que deberán resolver en un plazo de 5 días la resolución. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Pasamos a información internacional, donde el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que un referéndum puesto por Crimea viola las leyes internacionales, mientras que Bolivia y Cuba salen a las calles en apoyo a su aliado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de romper sus relaciones con Panamá. A
vimos el panorama mundial con el presidente de Estados Unidos, quien dejó claro que su país no reconoce la legitimidad del referéndum convocado por el Parlamento prorruso de Crimea. El Parlamento Autónomo de Crimea aprobó una moción para que esa región no forme más parte de Ucrania y se integre entonces a Rusia. El Parlamento pide al presidente ruso Vladimir Putin que considere esta petición y convoca un referéndum el día 16 de marzo para que los crimeos ratifiquen la decisión que ha sido declarada como inconstitucional por el gobierno de Kiev. Las palabras de Obama llegan horas después que la Casa Blanca diera un paso más en su empeño por aislar económica y políticamente a Rusia en represalia por su presencia militar en Ucrania y anunciará un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. En otra información, el apoyo de Bolivia y Cuba se debe a la decisión tomada por Maduro de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá. Durante una ceremonia, el presidente boliviano Evo Morales dijo que las fuerzas externas están trabajando para eliminar del poder al presidente Maduro. Inicialmente plantearon el cambio del presidente Maduro, por tanto es un golpe de Estado, quién sabe, un golpe de Estado planificado a mediano plazo. Maduro acusó a Panamá de haber participado en una tentativa encabezada por Estados Unidos a interferir militarmente en Venezuela con el fin de llevar a cabo un cambio de su régimen. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que le resbalan las sanciones que Estados Unidos pueda tomar. Cuba comunicó a la Unión Europea que acoge con satisfacción y acepta la propuesta del bloque para abrir una negociación de diálogo político y cooperación. Cuba acoge con satisfacción esta propuesta del 10 de febrero de la alta representante, que significa el fin de las políticas unilaterales de la Unión Europea sobre Cuba y aceptar el inicio de negociaciones al respecto. El presidente Barack Obama exhortó a los latinos que carecen de seguro de salud que se anoten en el nuevo plan antes del 31 de marzo, cuando vence el plazo para hacerlo. Los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos no pueden anotarse. Los latinos que están en el país legalmente pero tienen parientes en situación irregular no deben temer anotarse, dijo el presidente, porque la información no será entregada al servicio de migración. Esto es todo en la información internacional. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Más información cuando regresemos. Sube la cantidad de empresas cerradas por incumplir sus obligaciones con la SAT. Y Armando Manzanero pone a cantar a los diputados con la idea de aprobar protecciones a los derechos de autor. Ya volvemos.